Muy buenas, amigo. Hoy vamos a hacer un par de cachopos, o cordon bleu, y una ensalada de patata, una ensaladilla de patata. Vamos con los ingredientes, como siempre. Bueno, vamos a empezar. Perejil, poco de perejil, 5 dientes de ajo bien picadito. 5 tiras de cebolletas bien picaditas. Tengo 1 kilo de patatas, jamón serrano, melva. Esto no es atún, es melva para la ensaladilla. Sal, pimienta, los 2 filetes de carne, el aceite, el queso para los cachopos. Harina, pan rallado, aceitunas cortaditas y aquí tengo 3 huevos para hacerlos duros, 2 para hacer mayonesas y los otros 3 para batirlos para luego empanarlos. Entonces vamos a empezar por poner ya en las ollas lo que vamos a hacer. Entonces, yo en esta olla, verá que ya tengo el agua preparada y voy a echar. Voy a echar las patatas. Ahí ya tenemos las patatas y aquí vamos a poner también los 3 huevos. Y vamos a encender el fuego. Y ahora esto ya sí, lo vamos a dejar tapado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, bueno, pues lo que vamos a hacer es que mientras se preparan, se van cociendo las patatas y los huevos, vamos a ir preparando los filetes. Los vamos a salpimentar. Ya le voy a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Vamos a salpimentar. Bueno. Esto lo vamos a lavar un poco. Le pasamos un poco el paño, porque como está de la misma carne, y lo que vamos a hacer es ir preparándolo. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner el queso.
Vamos a poner jamón. Esto ya lo tenemos, entonces lo que vamos a hacer es doblarlo aquí. Ahora de momento se va a quedar así. Y esto es algo que ya tenemos hecho para después. Ahora vamos a hacerlo con el otro. Esto después, cuando ya le pongamos el huevo y lo empanemos, le pongamos la harina de más, ya se queda cogido. Entonces, esto ya lo tenemos preparado. Y se queda ahí. Estos dos platos para fregar. Y ahora ya solamente. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a asar los tres huevos. Y vamos a batir, vamos a darle un poco de sal. Esto es para la mayonesa. Y aquí ya está un huevo completo y una yema. Un poco de sal. Y aceite de girasol.
Y son cosas que vamos a ir apremiando. Y ya la dejamos hecha. Vamos a agregar un poco más de aceite. Ya la tenemos lista, la vamos a apartar a un lado y ahora vamos a seguir esperando las patatas. Ya tenemos preparado, esto está preparado y el resto ya está todo preparado, nada más que pendiente a que estén las patatas. Bueno, pues las patatas ya están listas, vamos a sacarlas, apago el fuego. Vamos a dejarla un ratito aquí. Bueno, me queda, esta es la última que ya estoy terminando. Y ya está. Ahora bueno, esta es ya la última patata. Y ya hacemos todo aquí. Bueno, pues ahora vamos a echar la merva, también así, y
Y este aceite de oliva que queda aquí, se lo vamos a echar. Le vamos a echar sal. Toda la cebolleta. Los 5 dientes de ajo picadito. El perejil. Un poco más de aceite de oliva. No mucho. Porque ahora va la cebolleta. Bien. Perdón, ahora va la mayonesa, no la cebolleta. La cebolleta ya está. Esto bien se puede servir así, tal como está. O como voy a hacer yo ahora. Bueno, esta ensaladilla ya la tenemos lista, la vamos a dejar aparte para emplatar. Entonces lo que vamos a hacer es encender el fuego. Yo ya le he echado aceite suficiente para hacer los cachopos. Ahora vamos a echarle lo que son las aceitunas. Y le damos otras vueltecitas. Yo he echado un poco de sal, pero va a haber que probarlo. Para mí está suficiente.
Entonces, la vamos a apartar. Ya lo vamos a preparar. Bueno, ya estoy aquí. Vamos a echar la harina aquí. Dejaremos aquí un lado. Ahora echaremos el pan rallado en esta otra, el plato lo quitaremos. Bien. Entonces, tenemos la harina, el pan rallado y el huevo. Y ahora, bueno, ya tenemos los tres huevos duros preparados. Y ahora volvemos a la ensalada. Y volvemos a manejarlo otra vez. Y guardamos otra vez. Y ahora, pues sí, vamos a ver. Sí, el aceite parece que sí, ya está. Así que lo vamos a mojar en el huevo. Bien mojadito. Y ahora lo vamos a pasar por la harina. Y ahora al pan rallado.
y ya lo podemos ir echando. Y mientras vamos a prepararlo. Hay que cerrarla un poco bien con la harina para que no se nos haga luego. Y ahora vamos a ponerla. Esto lo dejamos aquí para que vaya escurriendo y vamos a ir a echar el otro. Thank you.
Apagamos el fuego, vamos a dejar que este escurra un poco y lo pasamos aquí al plato y lo vamos a empatar. Podemos ir empatando este ya. Ya tenemos uno, este lo terminamos de escurrir, ya está.
Pues ya tenemos aquí los dos platos. Ya están emplatados y ya para comer. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.